Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y compañeros que nos siguen a través de los medios digitales en nuestra página de CEPAN TV, que es donde realmente nosotros podemos ver quiénes están participando y gustan preguntar. Hoy estará la senadora de la República, Alejandra León, con diversos temas que afectan la vida de Baja California y visita del presidente de México a los Estados Unidos. Son los temas que tocaríamos con ella. Y por ahí son una campanita, esperemos que le bajen el volumen. También comentarles que el día de hoy tuvimos en búnker político a nuestro amigo Marco Aurelio Gámez Servín y también a nuestro amigo Miguel Ángel Torres de COEPRIS y CANIRAC respectivamente, con este tema de las inspecciones a los restaurantes que hay dentro de la ciudad de Mexicali y su valle, para certificarlos previos a la apertura que se dé el día que ya se autorice el que puedan entrar comensales a los restaurantes. Mañana tendremos dos pláticas en Búnker Político a las 12 del mediodía, una con Sergio Troche Reza, consultor de comunicación de empresas privadas, y la posición en la que nos encontramos la ciudad de Mexicali con respecto al número de muertes en relación a otras ciudades y otros países del mundo. También tendremos la participación de un grupo homogéneo de jóvenes que participarán en actividades encausadas a un fin que ya nos explicarán el día de mañana. Antes de continuar, saludando aquí en el estudio a Mari Ávila, en los controles a Karen Anaís y también como asistente adicional a Kenia Vanessa Mayorga. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues iniciamos para que nos acompañen. Traemos muy buenos temas, traemos cumpleaños y también pues seguirles diciendo que se cuiden en esta pandemia. El COVID todavía no se va, todavía están saliendo muchos infectados, así que usted siga lavando las manos periódicamente por un lapso de 20 segundos, también usa cubrebocas si va a salir, usa gel antibacterial cuantas veces sea necesario, no se aglomere y recuerde que ahorita todas las medidas que se puedan tomar no están de más. Y te paso los micrófonos, Antonio. Bueno, pues rápidamente nos vamos a la información del día. En unos momentos más estaremos también haciendo la felicitación para los cumpleañeros, pero por lo pronto el BBVA, Citibanamex, Bank of America y otras instituciones coincidieron en que el Fondo Monetario Internacional en que la economía mexicana se va a contraer entre un 9.2 y un 10% este año por la parálisis productiva. Asimismo, el INEGI prevé que 26 de los 32 estados de México presentaron caídas en la actividad industrial en marzo. Moody's dice que el PIB de Quintana Roo, Baja California, o sea, es nuestro estado, Nayarit y Guerrero, registrará una caída promedio del 3%. El desempleo en México alcanzará niveles más altos que durante la crisis financiera de 2008-2009. Se prevé que su nivel alcance el 7.2% en el segundo trimestre del 2020 y el 5.9% a finales del 2021. Por otro lado, la industria aseguradora ha entregado 2 mil millones de pesos en indemnizaciones, tanto en seguros de vida como en gastos médicos, en la coyuntura de la pandemia, aseguró el AMIS. Y por otro lado, AMLO comienza su agenda de trabajo en Washington para celebrar la entrada en vigor del T-MEC. Tendrá una reunión privada con Donald Trump, en otra con la comitiva de ambos gobiernos y una cena con un grupo de empresarios. Ya les estaré comentando acerca de esto, porque hubo varios empresarios norteamericanos, sobre todo de la industria automotriz, que no se presentarán por cuestiones de seguridad. Ya lo platicaremos más adelante. Por lo pronto nos vamos rápidamente con Mari Ávila nuevamente y los cumpleañeros del día. Que por cierto, esto de la visita de López Obrador al país vecino, pues hubo muchos sentimientos encontrados, ¿no? Uno lo abucharon, otro lo recibieron perfectamente, pero y cosa que se me hizo raro, que aquí el señor presidente no saluda a los militares, pues allá muy ordenadito, saludando correctamente a los militares. Aquí los menosprecia y los humilla. Así es, pero bueno,
más adelantito traemos ese tema. Mientras tanto, vamos a mandarle saludos de cumpleaños a Manuel Pons, está cumpliendo años. ¿Tu hermano de sangre? Mi hermano de sangre. Carlos López Cruz, Estela Robles Zavala, es tu vecina. Así es, ahijada de mi mamá. Nuestra gran amiga, la senadora Gina Cruz, también está cumpliendo años. Le mandamos un fuerte abrazo para Pati Botintelongo, Josué Arroyo, Luis Fernando Valdés Carmona, Elvira Luna, mira también otra gran amiga Elvira Luna, Arturo Miranda, Esteban García, Adán el Soñador. Oye, que por cierto, Elvira Luna, me llamó mucho la atención su posicionamiento de no intervenir en la situación de, pues, pero esto que... También allá en San Diego, mi amiga Rafaela Reynoso está aquí en el y le mando un fuerte abrazo. Es más, todo Otero, es arquitecto. Araceli Montenegro Montoya también está cumpliendo años. Y a todos los que estén festejando alguno nomás que... Sí, fíjate que me llamó mucho la atención el posicionamiento de Elvira Luna en el tema de, pues, esto que se pudiera llamar un ataque del gobernador a la alcaldesa de Tecate, el cual él justifica. Incluso por aquí traemos una nota, porque se ha venido haciendo comentarios diarios en su mañanera el gobernador Jaime Bonilla. Pero pues hubo un comentario ahí en el cual pues dice Elvira Luna que ella no va a tomar partido porque se ha sentido, digo, palabras más, palabras menos, ella se ha sentido pues no correspondida en base a que las mujeres de Morena no están haciendo nada con lo que se comprometieron en las campañas de... pues mantener las políticas a favor de ir incrementando las políticas públicas para beneficio de las mujeres, y que si ellas no están defendiendo a las mujeres, ¿por qué las van a defender? Que se defiendan entre ellas mismas, dijo. Entonces, pues eso sí se me hace un poquito incoherente, porque al final de cuentas, mujeres, pues, son mujeres, mujeres son mujeres, ¿no? Y ya si hay estas particularidades, hacer las aclaraciones pertinentes. Pero pues no puedes en un momento dado decir que estás defendiendo una causa, pero ser hasta cierto punto separatista, por así decirlo, en este tipo de acciones. Bueno, pues vámonos con el resumen COVID, que también tenemos una sorpresa. Okay. Ya no van a dar el resumen nacional, ¿no, María? Nacional diario. Ajá, lo van a hacer semanal, ¿no? Semanal. Así es, ya no va a haber resumen diario porque, pues, la verdad... Pues yo creo que tomaron estas medidas precautorias porque estaban alarmando a otra gente, ¿no? Pero se supone que tienes que alarmarla porque nos estamos yendo ya cada vez... Ahora ya no va a ser en sus mañaneras el subsecretario López-Gatell, sino que hoy va a ser un resumen cada 8 días. Así es. Bueno, por otro lado... comentar que pues ya en el mundo desde el día de ayer habíamos comentado que se habían superado los 12 millones, hoy van 12.135.064 casos confirmados de COVID, son 545.496 muertes y 7.015.000 recuperados. En México pues anda arriba de los 275.000 casos, el número aquí presente sí fue modificado. En muertes sí traemos el número exacto, son 32.014, y en sospechosos anda alrededor de los 96.000. Hay que comentar que en esto que ha sido pues ya la liberación de muchas áreas a código naranja, han aumentado de manera muy fuerte los casos de COVID a nivel nacional. Pero ¿cómo andamos en Baja California? 10.276 casos positivos, de los cuales 5.576 son en Mexicali, 3.052 de Tijuana, 958 de Ensenada, 248 en Tecate, 198 San Quintín, 133 San Felipe y 111 en Rosarito. En el caso de funciones, llegamos a las 2.025,
de las cuales Mexicali reporta 933, Tijuana 905, Ensenada 104, Tecate 63, Rosarito 12, San Quintín 7 y San Felipe se mantiene en 1. Pacientes recuperados 2939, considerando la ciudad de Tijuana con 903, Mexicali con 1662, Ensenada con 181, Tecate 108, Rosarito 38, San Quintín 47. Y pues hablando de cuántos hombres, cuántas mujeres, son 1419 hombres y 1520 mujeres. Queremos hacer un agradecimiento ahí a Carla Beltrán del área de Relaciones Públicas y coordinadora de enlaces estatales de la Secretaría de Salud por esta información que muy atinadamente nos hace llegar día con día para ustedes, y que vean estos números, tomen conciencia y hagan las adecuaciones necesarias a su modus vivendi si no quieren verse contagiados por esta pues lamentable enfermedad. Antes de irnos un corte, ¿cuál es el top 5 de gobernadores mejor calificados a nivel nacional? Pues qué les parece si les comento que en primer lugar está Mauricio Vila de Yucatán con un 67.7% de aceptación. Luego le sigue Quirino Ordaz en Sinaloa con un 66.3%, Francisco Domínguez de Querétaro con un 63.2%, Claudia Sheinbaum con un 57.7%. Hay que recordar que Claudia ha despuntado de esa caída libre que traía a partir de que deja de, según el consejo de este locutor de TV Azteca, ¿cómo se llama? El que dijo que ya no le hiciéramos caso a López-Gatell. Bueno, a partir de ese momento ella empieza a generar una política. Javier Alatorre. A partir de ese momento ella empieza a generar políticas públicas diferentes a las aconsejadas por el presidente de la República y empieza a tener una mejor aceptación de parte de los ciudadanos de la Ciudad de México. Y ya en quinto lugar está Miguel Riquelme de Coahuila con un 57.5% de aceptación. Vamos a un corte y regresamos con algunos datos de esta gira del presidente de la República. Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa. Contamos con área de estacionamiento, limpieza y calidad en el servicio, tortillas recién hechas, aguas frescas, amplia gama de salsas y guacamole. Trato amable y rápido. Visítanos las 24 horas. Asadero. Bueno, pues ya estamos de regreso y pasamos con María Ávila, que tiene algunos saludos pendientes por aquí. Fíjate que nuestro amigo Pascual Pato Vázquez, pues ya yo nos ve, muchas gracias por su preferencia, le mandamos un cordial saludo. También a Carla Araceli Beltrán, Julio Antonio Bravo, Rosa María González, Indiana Bisu, mira de allá de la hermana República de los Algodones, Joshua Rodríguez, Gerardo Díaz Valles, Cintia Giselle García Soberanes, Wilfrido Figueroa, Jorge Sauceda, Fernando Cimental Parra, Alejandro Rivera. También Joel Rodríguez Martínez nos manda saludos, Antonio y Mari. Y Alma Elena nos manda también saludos. Y de este lado tengo, bueno, esto lo doy después, pues de una vez. Pues como gustes. Sergio Alberto Contreras Angulo, Juan Carlos Buenrostro, Rubén Alaniz, Mónica Rodríguez, Alejandra Rivera. Bueno, todos ellos nos están viendo en estos momentos. Gracias por continuar con nosotros. Ya falta poco para este... Pero también a esta hora de noticiero. Bueno, pues adelante, y recuerden que al punto de las 6:40 tendremos a la senadora Alejandra León en plática directa vía Zoom. Bueno, comentarles que pues esta gira que ha llevado Andrés Manuel, dentro de las particularidades, creo que trae dos sentidos muy interesantes. Una, pues el que se estén echando porras entre los dos presidentes
¿Por qué? Porque básicamente ha caído a casi el 50% de la aceptación que traía en un principio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y segunda, 14 puntos porcentuales hace dos semanas Donald Trump en cuanto a la posibilidad de competencia. 14 puntos abajo, 14% abajo Donald Trump en cuanto a su intención de llegar a la presidencia nuevamente en su reelección. Y pues al parecer esto no es más que pues una faramaya política en la cual ambos mandatarios se dan el abrazo, toman como pretexto el T-MEC, ya que hay que recordar que nunca quiso intervenir en nada el presidente de la República, toda la responsabilidad se la dejó sin un solo comentario a Marcelo Ebrard. Y pues hay que recordar que en esta situación ambos mandatarios quieren sacar raja política de esta visita. Nos llama la atención y ahí tenemos dos videos donde pues vemos gente que rechaza, aunque también tenemos fotografías donde se ve personas que tienen aceptación en el tema de pues la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos primeramente con estos dos videos y quiero que vean la manera en que hace todas las reverencias, todos los simbolismos el presidente, cosa que aquí repudia en México, y eso creo que es algo que tenemos que reclamarle y repudiarle, porque no es justo que aquí en México maltrate, denigre, humille a nuestro ejército nacional y allá vaya y haga todas las reverencias del mundo, incluido el hacerse exámenes de COVID, el ponerse cubrebocas, cuando aquí hasta le aventó la mano a un joven trabajador del aeropuerto de Tijuana. Vamos a ver estos dos videos. ¡Corrupto! ¡No te queremos! ¡Eres un inepto! ¡Vete! ¡Fuera, AMLO! ¡We don't want socialism! ¡Cuba hands up Mexico! ¡We don't want communists! ¡We don't want communists! Bueno, pues aquí traes saludos, Mari, antes de continuar. Sí, nos manda saludos Alma Elenes, dice saludos desde mi lindo Culiacán, Sinaloa. Y muchas felicidades por el programa. También Rafael Acosta y Pablo Romero también se acaban de unir. Tengo también por aquí a Lorena Venegas, un saludo, amiga, y a Rafael Durán Magallanes, también un saludo, amigo. Y esperemos que estés muy bien. Bueno, pues ¿qué pasó en esta gira? Pues primeramente hacen un homenaje entrega arreglos florales en bustos de Abraham Lincoln y de Benito Juárez, el presidente mexicano. Luego tienen una comida, hay un besamanos ahí mutuo. En ese aspecto, pues yo creo que también Donald Trump, conociendo la capacidad de la fuerza de convocatoria que tiene todavía la imagen del presidente de la República, está buscando el voto hispano allá en los Estados Unidos para poder reelegirse, y él piensa que llevando a Andrés Manuel López Obrador, los 14 puntos que trae de desventaja se le pueden ir achicando conforme vayan pasando estos pues pocos días que faltan ya para las elecciones de Estados Unidos a la presidencia de la República. También pues hay un un notable rechazo por parte de la cúpula empresarial en Estados Unidos. Hacen alusión a una persona infectada de parte de
la de perdón, es que me la gripa. Hace alusión al coronavirus, un representante de lo que es el rubro de la agricultura, y también tres de los principales armadores de Estados Unidos no se presentan, y de manera escalonada algunos otros representantes no quieren presentarse en esta cena de gala que organiza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hay que recordar que desde un principio el presidente de Canadá tampoco quiso presentarse en esta reunión de Estado con relación supuestamente al T-MEC. Bueno, con esto nos vamos a la siguiente. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, es detenido en Estados Unidos. Sobre el exmandatario pesan más de 2 decenas de órdenes de aprehensión por supuestos actos de corrupción cometidos durante su mandato. El gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, lo acusa de haber usado el erario para beneficiar al PRI e incluso para generar las arcas de un desvío para la creación de un banco en el cual pues él forma parte como socio en Operación Zafiro. Por otro lado, Pemex se come la mitad de sus créditos y anticipa caída del 61% en sus ventas. La petrolera estatal Pemex recurrió a la mitad del dinero que tenía disponible en sus líneas de crédito para hacer frente a la caída de sus ingresos causados por la pandemia en apenas un par de meses, lo que estrecha su capacidad para afrontar lo que resta de esta caída, donde además anticipa que sus ventas en México se desploman el 61% en el segundo trimestre del año. Nos damos información local aquí en Baja California. No son opiniones sexistas, dice el gobernador del estado, en contra de la alcaldesa de Tecate, que anda de gira, dice, en lugar de atender sus funciones. Precisa el gobernador Jaime Bonilla que las manifestaciones y señalamientos hacia la alcaldesa ausente no han sido únicamente de parte de la ciudadanía, sino también de sus propios colaboradores. Quiero mucho a Tecate, y si no tienen alcaldesa, si tienen gobernador, y no los voy a dejar solos a los tecatenses. Pronto estaré con ustedes para resolver los problemas que nos corresponde atender como gobierno del estado. Asegura que no tienen connotación sexista por sus limitaciones, argumenta hostigamiento y amenazas en su contra la alcaldesa, pero Jaime Bonilla dice no tienen connotación sexista. Por otro lado, reportan, bueno, sí, no ha dicho él en ningún momento que por ser mujer no está cumpliendo con su deber, está diciendo que se la pasa ausente, y eso lo hemos dicho también de presidentes municipales, y lo decimos del propio gobernador, que se la vive ausente de aquí de Mexicali. Así que, pues, señor, una sopa de su propio chocolate, ¿no? Reportan ciudades de Baja California disminución en casos activos, hace gobierno del estado un llamado a no bajar la guardia. El reporte diario de la estrategia COVID-19 en el gobierno del estado hizo referencia a la disminución de casos activos en todos los municipios de Baja California, aclarando que es un indicador variante. No obstante, reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia de medidas sanitarias. Por otro lado, corresponde al Congreso de Baja California decidir si somete a consulta la iniciativa sobre matrimonios igualitarios. En este caso, pues sabemos que el Congreso aprobó la iniciativa, sin embargo, se está solicitando una consulta ciudadana por parte de diferentes grupos, y pues estaría bien, pero estaría bien que la aplicara el Instituto Estatal Electoral y no Morena, porque pues sabemos que todo lo que hacen ellos como consulta pues es tendencioso y es armado ad hoc y a modo para que dé los resultados que ellos desean, y si no, pues mínimo no hay manera de darle seguimiento a la legalidad de los procesos que hacen. Y simplemente ahí tenemos el aeropuerto de la Ciudad de México, ahí tenemos Constellation Brand, también tenemos otros tantos casos como Tren Maya, donde pues todo es armado, dirigido, administrado y emitido por las filas directas de un partido político que tiene la encomienda directa del presidente de que las cosas salgan como él quiere. O agarro o arrebato, dicen.
Por otro lado, corresponde, también suspendió COEPRIS Mexicali dos asilos y una clínica por diversas irregularidades. La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, informó que al continuar con las acciones de inspección y vigilancia que lleva a cabo con motivo de la pandemia para salvaguardar la integridad de los adultos mayores, suspendió temporalmente dos asilos y una clínica médica dedicada a brindar diversos tratamientos, entre ellos hidroterapias de colon. El director de COEPRIS, Marco Aurelio Gámez Servín, precisó que entre las principales irregularidades detectadas en los tres establecimientos destaca la falta de aviso de funcionamiento, manuales de operación y la presencia de medicamentos caducos. Pues bastante delicada esta situación. También la Secretaría de Salud, el Tribunal Superior de Justicia revisan protocolos para reapertura de juzgados. En atención a la solicitud del gremio de abogados por el acceso a los juzgados, se reunieron autoridades de la Secretaría de Salud y del Tribunal Superior de Justicia a fin de revisar los preparativos para la reapertura de las instalaciones. En representación del secretario de Salud del Estado, Alonso Óscar Pérez Rico, el director jurídico de la dependencia, Jorge Borja Robles, y el director de COEPRIS en Mexicali, Marco Aurelio Gámez Servín, que por cierto, por esa razón tuvimos que modificar un poquito la intervención de él en el en nuestro programa de Búnker Político, ya que él iba a entrar a las 12 y tuvimos que intercambiar con el presidente de CANIRAC, y por eso Marco Aurelio entró a las 12:30. Pues esto es parte de las noticias que tenemos el día de hoy. Nos vamos a ir a un corte y veremos si ya está al aire o lista la senadora de la República, Alejandra León, pues para tocar varios temas. Ella trae bastante información muy importante desde la Ciudad de México. El coronavirus es una familia de virus que causa enfermedades respiratorias en personas y animales, que en la mayoría de sus casos no es mortal. Este virus se contagia a través del contacto con personas infectadas o los objetos que hayan tocado. Sus síntomas son fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar general y dificultad para respirar. Para prevenirlo, sigue estas recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente o utiliza gel con alcohol al 70%. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con el ángulo interno de tu brazo. Limpia y desinfecta objetos de uso común. Abre ventanas para que tu casa esté ventilada e iluminada. Y evita convivir con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si presentas síntomas, mantén la calma y acude a tu médico. Infórmate en preparados.gov.mx/coronavirus o llama al 800-44-800. Mantente informado por fuentes oficiales y no compartas información no verificada. Juntos prevenimos el coronavirus. Gobierno de Mexicali. En Red 7 vivimos comprometidos con la calidad. Nos esforzamos todos los días para ofrecer el mejor servicio de telecomunicaciones de la región. Una sólida infraestructura y personal capacitado nos ayudan a superar todas las expectativas. Deja que nosotros nos preocupemos por tus problemas de comunicación. Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa. Contamos con área de estacionamiento, limpieza y calidad en el servicio, tortillas recién hechas, aguas frescas, amplia gama de salsas y guacamole. Trato amable y rápido. Visítanos las 24 horas. Asadero Ocotlán. Thank you.
coronavirus es una familia de virus que causa enfermedades respiratorias en personas y animales, que en la mayoría de sus casos no es mortal. Este virus se contagia a través del contacto con personas infectadas o los objetos que hayan tocado. Sus síntomas son fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar general y dificultad para respirar. Para prevenirlo, sigue estas recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente o utiliza gel con alcohol al 70%. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con el ángulo interno de tu brazo. Limpia y desinfecta objetos de uso común. Abre ventanas para que tu casa esté ventilada e iluminada. Y evita convivir con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si presentas síntomas, mantén la calma y acude a tu médico. Infórmate en preparados.gov.mx/coronavirus o llama al 800-00-44-800. Mantente informado por fuentes oficiales y no compartas información no verificada. Juntos prevenimos el coronavirus. Gobierno de Mexicali. El coronavirus es una familia de virus que causa enfermedades respiratorias en personas y animales, que en la mayoría de sus casos no es mortal. Este virus se contagia a través del contacto con personas infectadas o los objetos que hayan tocado. Sus síntomas son fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar general y dificultad para respirar. Para prevenirlo, sigue estas recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente o utiliza gel con alcohol al 70%. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con el ángulo interno de tu brazo. Limpia y desinfecta objetos de uso común. Abre ventanas para que tu casa esté ventilada e iluminada. Y evita convivir con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si presentas... Bueno, pues amigos, ya estamos de regreso y pues también ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy, la senadora Alejandra León, que pues ha estado muy activa en las redes sociales, nos ha estado mandando bastante información y sabemos que trae temas muy interesantes, pues algunos posicionamientos con esta situación que se presenta entre el gobernador del estado y la alcaldesa de Tecate. También tenemos los temas de esta gira que está llevando a cabo el presidente de la República en Estados Unidos. Y pues sé que tienes más temas, hay un posicionamiento ahí en el Senado de la República. Senadora, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, saludos. Senadora, pues te doy luz verde, tú dices con qué te gustaría empezar, cuál de los temas que hemos comentado es para ti pues de relevancia para iniciar esta conversación. Bueno, pues en el orden que lo venías comentando, yo creo que está muy bien, porque desde la semana pasada que se dio esta violencia política de género hacia la mujer en contra de la alcaldesa Tecate, Zulema Ada, bueno, son situaciones que no debemos de seguir permitiendo, este tipo de amenazas, de coacción que quieren hacer el gobierno del estado hacia pues hacia los gobiernos locales, municipales y los diputados, ¿no? Ya ha habido bastantes quejas al respecto de que el secretario de gobierno utilice este tipo de prácticas para que vayan a votar de tal o cual manera alguna reforma que beneficia solamente al gobierno y no a los ciudadanos. En un momento dado haces un comentario de que esta situación pues no es únicamente dirigida a la alcaldesa, sino que hay también ya por parte de dirigencias del propio Partido de Regeneración Nacional de Morena, donde han sentido también el peso de la represión por parte de estos dos personajes y el hecho también de la violencia que se pudiera generar en el aspecto hacia la mujer en el caso de la alcaldesa de Tecate, y también pues se mira un poquito esa tendencia hacia la alcaldesa de Mexicali al no venir, al no dar el espaldarazo que ocupan los presidentes o alcaldes de nuestro estado por parte del gobernador, o a lo mejor es una percepción personal.
Pues bueno, yo pues de lo que me consta, pues sí ha sido de varias compañeras al interior del partido de Morena que hemos sufrido violencia política de género, pues las mujeres, obviamente, por eso sacamos por parte del Consejo Político Estatal de Morena un pronunciamiento donde estamos totalmente en contra de que exista este tipo de violencia de género hacia pues todas las mujeres. Estamos pues en Morena y en particular y en lo general hacia todas las mujeres en la política. Este tema se legisló en el mes de marzo en el Congreso de la Unión. Es un tema que hoy por hoy es un delito el hacer este tipo de prácticas y fue publicado los primeros días de abril y esto es una norma vigente. Por ello es que acude la alcaldesa Zulema Adams a la Fiscalía General de la República porque aparte pues recibió ella y sus hijos amenazas vía telefónica posterior a que sí sesionó para el dictamen 37 que es referente a la ley Gandalla, que fue el único cabildo, el único ayuntamiento que sí convocó a sesión la alcaldesa. Todos los demás omitieron pues hacer su labor, ¿no? Ellos tienen la obligación como alcaldes, todos los alcaldes, sea del partido y del color que sea, pues de cumplir y trabajar y hacer pues su función y no sesionaron, se venció el plazo para que los cabildos se sometiera a cabildo a votación en el dictamen 37 y como por procedimiento si no se sesiona y no se vota en cabildo, en automático queda aprobado como lo establece el Congreso del Estado. Entonces, en ese sentido, pues la alcaldesa sí convocó a sesión de cabildo, sometió a votación este dictamen y aparte de este dictamen, les habían dicho que ya en estos días iban a presentar nuevamente la ley Bonilla, ahora 3, a un segundo intento para la votación de reducir el periodo de mandato de gobierno a gobernador del estado de Baja California otra vez a 3 años, que no fuera de 6 años como lo dicta la Suprema Corte y lo dicta la Constitución. Entonces ella ya se negó a este tipo de prácticas y obviamente pues es lo que le está costando y es lo que las agresiones que ha tenido por parte del gobierno del estado. Y ustedes han visto, están los videos, pues es el gobernador prácticamente el que precisamente este vocabulario sexista, este tipo de presión y de decir que no está trabajando, que no está haciendo su labor, que se la pasa en salones de belleza. Yo creo que es algo que eso es precisamente la violencia política de género. Yo creo que no, el gobernador no sabe y no dimensiona lo que es realmente la violencia política de género. Y esas expresiones y esos argumentos son precisamente lo que es violencia política de género, además de las amenazas, las coacciones, etcétera, por las cuales fue denunciado de manera formal ante la Fiscalía General de la República, que nos acompañó también la senadora de la Ciudad de México, senadora Citlali Hernández, y obviamente yo subí, escalé este tema a la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República, donde yo soy secretaria, donde hemos venido trabajando estos temas y estas prácticas que se han dado a nivel nacional hacia las mujeres en la política por parte de diferentes partidos, ¿no? Entonces aquí no se trata de colores partidistas, no es algo político, es algo pues simplemente que es una violencia de género y que en el Senado de la República pues estamos en contra de eso. Yo creo que todavía cuando se le exhorta al gobernador por parte de la Comisión del Senado que pide una disculpa pública y todavía se mofa y de forma sátira dice no, yo no voy a pedir una disculpa pública y sigue arremetiendo en contra de la alcaldesa, pues yo creo que no es nivel de un político, de un gobernador como el estado de Baja California, que tengamos este tipo de personajes gobernándonos. Yo creo que hay que llamar a la cordura, hay que llamar a la no violencia. Yo creo que hay que pues trabajar en equipo, ¿no? Yo siempre he querido pues trabajar en equipo con todos los que nos están gobernando en Baja California, pero pues ellos traen otro pensamiento, otras prácticas. No parece que son la cuarta transformación, están alejándose cada día más
del trabajo de lo que es la verdadera cuarta transformación. En ese aspecto, senadora, ¿qué está haciendo ahorita la dirigencia? Formas parte del Consejo Consultivo de Morena y me comentabas en algunos mensajes que están haciendo pues ciertas acciones también. ¿Nos pudieras comentar un poquito, por favor? Sí, es el Consejo Político Estatal de Morena, del cual conformamos parte desde el 2012 hasta la fecha. Pues ya llevamos varios años dentro del Consejo Político Estatal de Morena, a pesar de que personajes oscuros y ajenos al movimiento han querido creer y hacer que me expulsen del partido. Sin embargo, pues yo no tengo todos mis derechos políticos y partidarios pues en Morena. Y y pues sí, lo que hemos estado haciendo precisamente es reivindicar el rumbo y tratar de que pues le respondamos a la ciudadanía, nosotros como militantes activos y como consejeros, regresar a las bases, escuchar a la ciudadanía, escuchar a la militancia, escuchar las bases. Y esto se da también una serie de eventos por la celebración de los 2 años del triunfo de la Cuarta Transformación en México. Pero pues yo creo que más que allá de estarlo celebrando y festejando, hay que ponerlo en práctica, y si no lo pones en práctica, pues lo demás es letra muerta. El tema que subimos el día de hoy al Seno de la República fue un exhorto, de acuerdo, un exhorto, porque nuestro equipo jurídico técnico se puso a analizar la actividad que está realizando el Ayuntamiento de Mexicali a 100 metros de la aduana de Mexicali, con un filtro sanitario, que no estamos en contra del filtro sanitario, está excelente, está perfecto el filtro sanitario, pero se exceden en sus facultades, es un abuso de autoridad estar decomisando cualquier tipo de producto que quien debe de decomisarlo pues es precisamente la autoridad federal, la autoridad aduanera, y no la autoridad municipal. En este caso es obvio lo que se está decomisando, que es la cerveza. Y y eso pues sí cae en una ilegalidad. Ya estuvimos con las autoridades aduaneras aquí en la Ciudad de México, estuvimos platicando al respecto, ya están enterados de la situación, y pues esperemos que sí tomen cartas en el asunto como nos lo hicieron saber. Sin embargo, yo les dije que pues yo el exhorto, el punto de acuerdo lo presento en el Senado, porque es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien debe de aplicar y hacer valer la normatividad vigente en materia fiscal y aduanal. En ese aspecto, senadora, y qué bueno que toca el tema, pues aquí existe la cuestión, y ya lo he comentado y me gustaría saber tu opinión, es el hecho de que, pues desgraciadamente tenemos una cultura en la cual nos gusta evadir las leyes, y por lo tanto también pues los exhortos o las solicitudes. Hemos visto y hemos observado que la alcaldesa de Mexicali lleva más de 3 meses solicitando que no nos reunamos, que no hagamos fiestas, que no participemos en eventos masivos. El propio gobernador ha hecho eventos masivos, fueron ciertas cuestiones de índole periodística la que hicieron que le bajara ese ritmo. Hemos visto también que pues los ciudadanos, aun cuando se les está exhortando, no hacen caso. ¿Cuál sería la solución? Porque a final de cuentas, y esto lo traemos ya como un dato duro, Mexicali es la ciudad número 1 en muertes por causa de COVID a nivel mundial. A nivel mundial, muy por encima en porcentaje de cada 100,000 habitantes de incluso países enteros. Entonces, ¿cuáles son las armas que se le pueden dar aquí al gobierno, sea del índice que sea, sea del color que sea, para que pueda generarse debidamente esto? Porque también hay que ser honestos, tenemos una política federal que pues nos está marcando la pauta a salir, a darnos abrazos, a darnos besos, etcétera. Y por otro lado, pues tenemos a gobernadores, a presidentes municipales haciendo un esfuerzo por contener a la sociedad. ¿Cuál vendría siendo la solución adecuada
porque sabemos y estamos ciertos de que la sociedad no quiere entender. Sí, pues bueno, yo creo que porque la propia autoridad no puso orden desde un principio, no se organizó desde un inicio, yo creo que esto ya se salió de control. Yo creo que por más medidas que quieran poner de filtros y todo eso, pues no pudieron lograr que se cerraran realmente las maquiladoras. Ahí fue un foco importante rojo de infección. Yo, pues por más de trabajo y labor que hice al respecto y de apoyar a los trabajadores de las maquiladoras, pues simplemente el gobierno municipal pues no tuvieron los suficientes, pues no sé, pantalones para decirle al gobernador del estado que sí se deberían de haber cerrado y cerrar esas maquiladoras y organizarse más debidamente, ¿no? Entonces yo creo que desde un inicio que se sabía desde enero, febrero que iba a llegar la contingencia pues a todos los lugares del país, del mundo, no se tomaron las medidas pertinentes, las fronteras siguieron abiertas. Pues lo estamos viendo, simplemente el fin de semana, el carrerío que se dejó venir a playas de Rosarito, y obviamente pues hubo gente de Mexicali que también acudió a la zona costa y ahí regresan con quién sabe qué tanto más virus a Mexicali, y es un descontrol. Yo creo que ya básicamente es pues buscar la mejor manera y de que cada quien tome las medidas preventivas que se debe de tener. Ya tengo muchísima gente alrededor que ya se enfermó, ya se alivió y ya casi toda la gente que conozco ya le dio algo, y a alguien de su familia ya también padecieron en esta pandemia. Y yo creo que más allá de seguir con medidas preventivas y que la sociedad misma se dio cuenta, yo creo que por eso no hizo caso o no está haciendo caso la sociedad, porque pues por un lado dicen no salgas, no hagas fiestas, no hagas esto, no hagas el otro, pero por otro lado sí ven a las autoridades que salen, que entran, que tienen sus reuniones, que sí tienen sus fiestas, que pues no están dando el ejemplo, ¿no? Entonces yo pues preferiría ahora sí que darles la recomendación de que pues todos nos cuidemos, ¿no? Sí, todos nos cuidemos, pero también está la parte económica, que es muy entendible, porque también ya mucha gente ya no sopesa esta crisis económica. Ya son 4 meses que pues mucha gente no tiene los ingresos, y yo creo que ya debemos que también sopesar y valorar la cuestión de la crisis económica y de salud. ¿Por qué? Porque de todas formas la gente anda en la calle, la gente no se está cuidando debidamente, o aunque te cuides ya te dio también la pandemia, el COVID. Pues yo creo que también ya hay que sopesar que pues si las maquiladoras siguen trabajando, ¿por qué sacrificar la pequeña y mediana empresa, que son las que básicamente sí tomaron las medidas preventivas y atendieron la emergencia sanitaria por parte del gobierno? Yo creo que también aquí en la Ciudad de México ya es semáforo naranja, no porque haya bajado las incidencias, porque también es una cuestión de crisis económica, y aquí, por ejemplo, ya abrieron restaurantes, hay un horario restringido, pero ya la gente, todo cierra a las 10 de la noche, abre a las 8 o 9 de la mañana, todo la situación es muy preventiva, pues igual sanitizante a la entrada, mascarillas, etcétera, pero ya la gente ya empieza a caminar la economía, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, y también pues es uno de los lugares donde hay más contagio, obviamente. Y es que, senadora, también creo que esto le ha dado también una imagen al gobierno de que las partidas asistencialistas a través de instituciones como desarrollo social, etcétera, etcétera, pues no existe dinero que alcance. Nos ha tocado ver, y en su momento te lo dijimos, nos ha tocado ver regidores, diputados, en tu caso, senadora, que también de sus propios recursos, tanto propios como los que les asignan,
se han unido a entregar despensas, a buscar la forma de ayudar a la ciudadanía, los propios recursos del gobierno que bajan de las diferentes instituciones que están hechas exprofeso para ese tipo de acciones, y también pues la sociedad civil, empresarios, industriales, personas de una capacidad económica aceptable, que también se vierten a esto y que también se vierten a apoyar en hospitales, a los cuerpos policíacos, a los cuerpos de bomberos, pero no hay dinero que alcance. Esto también es algo que marca una pauta de que una economía asistencialista no favorece a nuestro país, porque no hay un dinero que alcance realmente, y es la economía que genera la propia iniciativa privada la que fortalece las arcas del propio gobierno y también pues mantiene un nivel de vida, si no aceptable, pero sí pues adecuado para poder ir subsistiendo y salir adelante, ¿no? Así es, no hay dinero que alcance. También sí debemos decir que sabemos que ha llegado mucho recurso a Baja California por parte de la Federación, y no sabemos a dónde se está aplicando, y es algo que yo he hecho mucho énfasis. Por ejemplo, pues sabemos que en el primer trimestre de este año se erogaron a Baja California por parte de la Federación 10 mil millones de pesos y en plena crisis, y no sabemos hasta la fecha en qué ha sido utilizado, porque era recurso no etiquetado para usar de uso discrecional. Y también nosotros tenemos el derecho de saber en qué se utilizó ese recurso o en qué se está utilizando, porque pues sí, o sea, no hay dinero que alcance, pero también si hay dinero y no se utiliza para lo que se debe de utilizar realmente emergente, pues no, debemos de estar enterados al respecto, ¿no? Y sí, o sea, a mí, por ejemplo, me llega muchas solicitudes para buscando apoyo, porque un niño se enfermó, una niña se enfermó, como en los hospitales nomás están atendiendo por lo del COVID, o la gente le da miedo ir al hospital y ver y agarrar el medicamento adecuado para eso, porque luego dicen, ya te dio el COVID, no. Uh-huh. Mucha gente que sigue enfermándose de otro tipo de cosas y ocupan apoyo porque no tienen trabajo, no tienen dinero, no pueden ir a los hospitales porque están saturados por lo del COVID, etcétera. Y yo he estado ayudando a mucha gente que me lo ha estado solicitando para comprarme medicamento, para hacer algún tipo de cirugías también. Ahí pues la gente, yo no tengo que andarlo diciendo ni andar poniendo nombre porque no se trata de eso, pero cuando me dicen, es que tú no estás dando despensas, no hace falta abanicos, no, porque mi apoyo no es electorero, o sea, mi apoyo es realmente con personas que sí de plano ocupan ayuda y que son también cuestiones de salud, porque hay mucha gente que se está enfermando de otras cosas y no tienen la atención médica adecuada o para comprar el medicamento que requieren, y yo estoy apoyando a esas personas, y por eso yo doy la cara, porque no me pueden decir a mí personas que me han pedido apoyo en ese sentido. Yo sí estoy apoyando, y hay prioridades también para apoyar. Si el gobierno es el encargado de dar despensas, y sabemos que hay miles y miles de despensas, pues es el gobierno que dé esas despensas. Yo no tengo por qué estar repartiendo así ese tipo de despensas, porque no es para mí. Las prioridades de las personas que me están solicitando apoyo no ha sido de despensa, realmente ha sido por cuestiones también de prioritarias de salud, de otro tipo de enfermedades o de mini cirugías pequeñas que requieren. Yo estaba apoyando a esa gente y sí me doy cuenta precisamente por eso que hace falta ya reactivar la economía en el estado de California, hace falta reactivar la economía en Mexicali, porque ya muchas familias ya necesitan salir a trabajar, como pues sí están operando las maquiladoras y sí hay trabajo en otras partes, pero la pequeña y mediana empresa también necesita ya reactivarse. Y hablando de reactivación económica, su opinión de esta visita del presidente de la República a el presidente de Estados Unidos, y pues el tema que supuestamente es el principal y prioritario, el T-MEC, aunque yo opinaría que pues es la necesidad de Donald Trump de aumentar su puntaje, ya que va perdiendo con más de 14 puntos la elección y está buscando el apoyo del presidente con el voto hispano en Estados Unidos. Pues puede haber
muchas lecturas políticas, lecturas económicas, pero la verdad es que pues ya era el tiempo, o sea, están en tiempo y en forma, o sea, que se cruce o que compagine con el tiempo electoral en Estados Unidos, pues eso no es problema nosotros, o sea, el tiempo en que se tenía que dar la firma del T-MEC, creo, porque precisamente nosotros acudimos a esta sesión extraordinaria la semana pasada al Senado de la República para aprobar las leyes secundarias que se requerían para que el 1 de julio entraba ya en vigor el T-MEC. Yo creo que nunca vas a quedar contento con nadie. Si vas, porque vas. Si no vas, porque no vas. Entonces, yo creo que la visita ha sido muy buena para México, que sea buena para Estados Unidos, y en los términos que tú dices, pues es muy respetable, a lo mejor sí es cierto, pero para México sí es muy bueno. Para México, tener un presidente que se ha limitado mucho en sus salidas al extranjero y que hemos sido los básicamente senadores o la cancillería la que ha tenido que estar saliendo a trabajos internacionales legislativos importantes para México, y que no sea el presidente haciendo todo este gasto estrafalario, porque antes viajaba toda la familia presidencial, se te compraban vestidos, ropa, todo un guardarropa para 2-3 días, ir a un lugar con todos los lujos. Eso es algo de lo que siempre estuvimos luchando y estuvimos en contra. Entonces ahora que lleva 2 años, va para 2 años Andrés Manuel, en diciembre que cumple en el gobierno, y es la primera salida básicamente oficial al extranjero, muy módica, en vuelo comercial, no va toda la familia presidencial con lujos ni nada, pues también es criticado. Yo creo que hay que ver las cosas de manera positiva. Yo lo veo de manera positiva porque fueron muchos meses de trabajo en el Senado y por fin hoy hemos concretado este importante trabajo, este importante proyecto. Me tocó trabajar en la parte ambiental, que es muy importante por la lucha que hemos estado nosotros llevando a cabo en la defensa del agua, y en eso sí va a ser muy bueno para los bajacalifornianos, porque está este apartado ambiental y es una de las cuestiones donde precisamente tenemos que hacer valer con este tratado el que no se puede quedar Constellation Brands en Baja California, porque sí viene algunas restricciones en este apartado ambiental del tratado de comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y pues esa parte también hay que rescatar lo bueno, y que ya puede entrar en vigor y que ya podemos acudir también a ese tipo de tratados para defender los bajacalifornianos lo que nos interesa mucho, que es el agua y obviamente el tema ambiental entre ambas fronteras. Bueno, pues senadora, te agradecemos mucho el que hayas tomado esta llamada, esperamos poder contar con otra participación. ¿Quieres preguntar algo, Mari? Saludos a la senadora. Buenas tardes, Alejandra, y te manda a saludar Oscar Guerrero Gutiérrez, y también Karina Culcacha Morales te deja ahí un mensaje, si tienes chancita de leerlo y contestarle, porque está muy largo. Okay. Ahí te lo encargo. Saludos y gracias, senadora. No, gracias a ustedes, la verdad los felicito por su programa, y siempre me gusta escuchar también la opinión de todos ustedes, porque es importante escuchar a todos los ciudadanos, dar la cara como legisladores. A veces en algunos temas no podemos coincidir, pero sí podemos transitar en todos los temas que podamos coincidir, y crean que de corazón todo el trabajo que yo lo hago para todos los bajacalifornianos, sin distinción de colores ni partidos. Eso también me ha costado mucho al interior del partido, el responderle a todos los sectores, pero siempre me ha pegado a 3 cosas: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, y con eso, como dice nuestro movimiento y Andrés Manuel, pues con eso basta, no cumplir al pueblo, al final de cuentas ellos son los que nos quitan y ellos son los que nos ponen. Así es. Bueno, pues muchas gracias, senadora Alejandra, y pues nosotros vamos a despedir el programa. Pues yo quiero, y la verdad lo hago de una manera muy respetuosa, sí, mandar mi pésame para 2 personas que sé que amaban a sus mascotas, a don Enrique Humarán Lizárraga, que pues Dios tenga en su santa gloria a nuestro amigo el Palomo, y también a el señor Magallanes, Rubén Magallanes, que pues se nos va ese acompañante en las noches de Hot Dogs, nuestro querido Chocolate. Señor Magallanes, nos duele mucho también a nosotros, le agarramos gran cariño a su mascota,
Colate. Y el colate, le decía él, ¿verdad? Está muy triste Rubén Magallanes por su mascota. Y no se llegaron Enrique también, quería mucho el palomo. Nos damos un abrazo los dos. Ambos, y ya saben que estamos con ustedes porque sabemos que se puede llegar a querer con un gran amor a las mascotas. Yo tengo mi Rocky y también lo quiero de una forma que no lo puedo explicar. Amigos, síganse divirtiendo, que para eso es Facebook. Nos vemos el día de mañana a las 12 del mediodía, Búnker Político, dos grandes expositores. Uno, el posicionamiento de Mexicali a nivel mundial en cuanto a muertes por COVID, y también grupo de jóvenes que están formando una red nacional para... Ya lo sabrán ustedes mañana, a las 12, Búnker Político, y de 6 a 7, Noticiero Temple Social, por este su canal de Facebook, Cepan TV.